programa de dictar, ya dice la información, y cuya principal misión es impulsar el desarrollo de la sociedad de información en nuestro país. Hemos venido desarrollando a lo largo de estos años una serie de iniciativas. No, ambas. ¿Lo que? He guardado. Vos guardadelo co rato, nos guardámoslo con combinacións de teclado. Entón, agora... Ese, tab. Espacio. Bloqueo mayúsculas desactivado. Control Shift S. Guardar como diálogo. Ahora ver, esta aparece aquí o... Combinado. Título 1, 0 elementos. 1, espacio. O cuadro para poner el nombre. Biblioteca, L, biblioteca, I, biblioteca, E, E, A, T, A, A. Lugar, Alt más S, cuadro de edición, escriba texto, Alt más F, 4, C, A, barra, en blanco. W, Ponte. Pues que saen todo que, todas as novas aplicacións que saen para las noticias. Nivel de encabezado, dos novedades se incorporan al catálogo de materiales en blanco. Enlace más información de la noticia, lista de 43, el viñeta visitado en... La derecha, aquí tenés un ratón magnificado, muy grande. Este rato, este otro, que es un joystick, son... Pesar perfectamente, cos muñóns, que no hay problema. Evidentemente, o mesmo con esto. Esto pode se manexar cunha man, pode se manexar empuxando as persoas que teñan unha man pero non a movan moi ben, ou pode se mover incluso con muñóns, que non hai problema, etc. Entón, movese co queixo. Pode ir solamente con esta maquiniña, que iría movimento de pulsación, pode ir complementada tamén con... Para a posta en marcha do programa en Galicia, a Xunta seleccionou 149 centros públicos pertencentes a diferentes departamentos da Xunta de Galicia, entre os que se incluen bibliotecas públicas, centros adheridos ás aulas públicas de acceso a Internet, a rede CEMIT, os hospitais tamén contan con este equipamento, parques naturais e centros de atención a discapacitados. Nestos espazos instaláronse ordenadores e portátiles adaptados para que as persoas con discapacidade sensorial, cognitiva ou motora, poidan acceder a Internet para facilitarles a interacción coa Administración Pública. O equipamento permite facer un uso desos PCs aproximadamente entre un 60-70% das persoas con algún tipo de discapacidade, combina software específico con algún tipo software específico e elementos periféricos, desde ratos con bola, xigante, conmutadores, que facilitan o manexo deste tipo de equipamento para usuarios con dificultades motoras, ata controladores do computador para utilizarlos en mans, que permiten manexalo con un simple movimento do queixo ou da cabeza.